Decisión equivocada que retrocede en el propósito de la descentralización del país. Antioquia ha demostrado de sobra su capacidad para administrar titulación, formalización y fiscalización, con avances muy importantes como ser el primer departamento minero de oro de Colombia, y le ha dado al país muchas divisas de este sector y posiblemente el mejor talento de la nación en el tema. Como en todo, siempre habrá desafíos, pero no es por la vía de centralizar que se van a solucionar las dificultades. Medidas como esta animan el camino al modelo de regiones autonómicas que recuperen poder administrativo, fiscal y político y mucha mayor descentralización de ingresos. Colombia es un país de regiones y de diversidad cultural que debe animarse y respetarse. Coincido con el presidente del Senado, Iván Name, en que buena parte del atraso, violencia y pobreza del país se deriva de esa absurda mirada de exceso centralizante que ahora pareciera por razones ideológicas se pretende exacerbar. La decisión no es solo en contra de Antioquia, sino el avance en la descentralización para otros departamentos del país y para la nación misma. Esta es la respuesta de José Manuel Restrepo Vendano a la decisión de Gustavo Petro, que anunció en la red social X. Mi gobierno ha decidido terminar la delegatura que en materia de minas se habría expedido para el departamento de Antioquia. Recobramos nuestra función constitucional y la ponemos al servicio del pequeño minero.